La Ruta Social de la Gobernación del Atlántico revolucionó la manera como la administración pública acerca sus servicios a los sectores más débiles de la sociedad. Casa a casa llegan las soluciones, capacitaciones, actividades y beneficios que brindan las secretarías de la Gobernación del Atlántico, las alcaldías municipales y los aliados estratégicos a los habitantes de los 22 municipios de todo el departamento. Me parece muy excelente porque hemos descubierto que no tenemos que hacer fila ni nada y lo podemos sacar en el computador. Y bueno, y es mucho más fácil y gasta uno menos dinero. Está muy buena porque era que yo necesitaba de esta capacitación porque no tenía para transportarme y ahora sí me voy a meter a internet para hacer el programa que yo quiero para la agricultura y para los animales que yo necesito tener. Y todavía estoy capacitado para eso. Muy buena, los niños se están divirtiendo y eso. Y me parece que está bien. Algo bueno e ilustrativo para los niños y recreación que nunca se había visto aquí en Tubarán. Con la ruta social, la comunidad tiene la oportunidad de acceder a servicios del Estado completamente gratis. Es una estrategia transversal de la Administración Segebre que se fundamenta en el trabajo en equipo, la articulación de las secretarías, la sinergia con entidades públicas y privadas, para brindar servicios y soluciones que ayudan a los ciudadanos a mejorar sus condiciones de vida y superar los niveles de pobreza. La Ruta Social ha completado más de 260.000 atenciones a los atlanticenses de los sectores más débiles de la sociedad, a través de servicios como jornadas de participación ciudadana, vacunación a niños y adultos, desratización y vacunación de animales, trámites para obtención y actualización del SISBEN, cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y libretas militares, entrega de elementos para amarre seguro de los techos, asesoría para el acceso a créditos microempresariales y formalización de microempresas, inscripciones al programa Transfórmate tu Mujer, jornadas de salud y deporte, actividades de recreación y diversión y muchos servicios más. En cada plaza, en cada espacio abierto al que ha llegado la ruta social, se instalan estaciones de servicios dirigidas a toda la población. Así, niños, jóvenes, personas mayores disfrutan de las actividades pedagógicas, informativas y recreativas de la ruta social. Desde que inició el 5 de septiembre de 2012, en el municipio de Baranoa, la estela de buenas acciones de la Ruta Social no ha parado. En su primera fase, se visitaron las 22 cabeceras municipales y se realizó la Ruta Navideña. Buena, porque en todos los años que tengo de vida nunca había visto esto como hoy. Le doy gracias al señor gobernador, a todos los que están colaborando. Damos las gracias al señor gobernador, le damos las gracias a todos los funcionarios de la gobernación del Departamento del Atlántico. La gente hoy está muy contenta porque han recibido beneficios, ha sido positiva esta ruta social. Muy buena, porque hay cosas que uno necesita, eso es lo importante, que uno necesita. Por ejemplo, aquí hay Transfórmate Mujeres, cosas buenas para el pueblo. La segunda fase de la Ruta Social inició el 5 de abril de 2014 y por disposición del gobernador Segebre se viene realizando en corregimientos y lugares apartados que reúnen a ciudadanos en situación de pobreza extrema. Cuando llega la Ruta Social, llega con ella la alegría, la salud, la vitalidad y las soluciones. Quisimos llegar a esta comunidad, realmente es una comunidad vulnerable,
a la cual necesita de todos los servicios y la atención de nosotros en la gobernación. Vinimos junto con todas las secretarías y los aliados a prestar los diversos servicios. Hoy podemos destacar, tenemos en coordinación con la Secretaría de Salud de acá del municipio, se están prestando diversos servicios en atención médica, vacunación, se están realizando citologías a las mujeres, servicios de odontología, oftalmología. Gracias a la Ruta Social, se han logrado cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2012-2015 Atlántico Más Social. Esta estrategia innovadora recibió un reconocimiento especial de la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social por haber implementado políticas de cambio social, cuyo impacto mejoraron la calidad de vida de todos los habitantes del Departamento del Atlántico. Esto la convierte en una iniciativa digna de replicar por las demás gobernaciones del país y un modelo altamente efectivo para superar la pobreza.